what the fuck is this world? Run into you, didn't leave a message, at least I'll cuddle in your voice one last time. Daily mind feel. Venado Tuerto y su octavo Gran Premio de la ciudad. Como algunos saben, la lluvia impidió que se completara la fiesta, pero hubo categorías que sí llegaron a disputar en este circuito céntrico. Debutantes e inactivos girando. Última vuelta para la punta de la carrera, que allí venían para definir de la mano Maximiliano Gómez, el segundo, y Juan Jiménez de Colón, el vencedor, por las calles de Venado Tuerto. El embalaje por el tercero era para Andrés Laszlo de Firmat. Cuarto, Mauro Kovacevic. Quinto, Oscar Supisic. Master D también tomaba y salía a correr por el circuito del centro de Venado Tuerto. Diferencia amplia para Eduardo Verasaluce, el de Colón. En forma escapada seguía recorriendo y llegando hasta el final, logrando una nueva victoria. Eduardo Verasaluce en la Master D del octavo Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto. Llegaban para definir la segunda ubicación, era para José Córdoba. Tercero, Julio Jaime. Cuarto, Juan Ariza de Arrecifes. El quinto, Carlos Duto. En 2004-2005, también en la calle. Junto a la 2006-2007. Chicos de Cañada de Gómez, de Capitán Sarmiento, de San Nicolás. La aparición de Alejo Torres, vencedor de la 2004-2005. Segundo era Guillermo Laureano, de Capitán Sarmiento. Tercero, Valentino Micheli, de Lincoln. El ganador de la 2006-2007, Magalí. La ganadora, mejor dicho, Magalí Velázquez, de San Nicolás. Todas juntas las categorías de menores, de la 98 hasta la 2002. Clima que no acompañó, permitió apenas disputar alguna de las categorías. Y veremos si el año que viene culmina la fiesta del octavo Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto por la fecha de marzo-abril. Llegaba Nicolás González de Belleville, el ganador de la 2002. Quedaban algunos giros para la categoría 98-99. Donde la victoria iba a ser para Luis Abeldaño, el de Alberti. La 2000-2001 era para Ignacio Semeniuk, de Chacabuco. En la octava edición del Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto, por supuesto organizado por el Club Ciclista Mario Mathieu. La última iba a ser la de los promocionales. Sí.
ponían en marcha. Justo enfrente del velódromo de la ciudad. En las carreras del circuito callejero, el público en cada esquina disfrutando del paso del pelotón, el aliento de los auxilios. Por ahora el pelotón unido, buscando la llegada final. Vean cómo se venía la noche, se iba oscureciendo. El octavo gran premio. Y como dijimos, no tuvo finalmente categoría elite. Con las luces de la calle prendidas. Se venía la tormenta. Última vuelta para categoría promocional. Así iban Juan Cánova, Sergio Vargas, Carlos Bagna, Brian Lucero, Adrián Mendoza de sprint decisivo para la victoria. Y es justamente Adrián Mendoza por el centro, el chico de Colón. El segundo iba a ser Juan Rodríguez de Junín. Y el tercero, Sergio Vargas. Cuando estaban corriendo las categorías promocionales, una tormenta y lluvia que nos impidió continuar este evento que estaba preparado para hacer un gran espectáculo, porque se veían ciclistas de los mejores del país que estaban ya presentes, especialmente en la categoría elite. Lamentablemente, ya le digo, contra el tiempo no podemos ir y tuvimos que suspender toda la programación que faltaba.